La Luna è sempre testimone dei nostri post-match. E adesso andiamo a seguire il terzo tempo qui alla città del rugby. Vamos! Se va, buen viaje. Y qué me contás, en los últimos minutos, la primera línea toda argentina. Sí, sí, buenísimo, toda argentina. La verdad que desde el arranque del año teníamos ganas de jugar todos juntos y bueno, se dio este partido, así que chocho. Y la verdad que Guillermo es un amigo de toda la vida, así que compartir cancha con él es un orgullo. En Europa, el cuarto en Italia. Vení de una buena experiencia en Rovigo y bueno, ahora. Prato, arranqué con Prato, sí. Rovigo y ahora Lecero. ¿Qué expectativa tenés vos personalmente? Personalmente sumar minutos. Personalmente sumar minutos y adecuarme a este nivel, que vengo de 3 años en un nivel un poco más bajo. Pero sumar minutos, esa es mi idea. ¿Y para vos, Che, qué expectativas tenés? Sumar la mayor cantidad de minutos, estar disponible para el staff y ganarle en la titularidad. La sensación tuya en los últimos minutos no es fácil, como decía él, viste, entrar. No, la verdad que no fue fácil, pues fue un partido que se nos escapó. Por ahí, nada, de mala suerte. Ahora en caliente, por ahí se puede decir cualquier cosa. Después el lunes haremos el análisis del partido y con los técnicos daremos una solución. Un saludo de parte de Emiliano, se tuvo que ir, y Mariano Galarza, un saludo para él también. Especial Rugby.